ingresos dependen del tamaño de la flota. A ver, yo voy a hacer. Entonces pongamos otro ítem que se llame gastos por total de flota 1, 2 y 3. Hacer copia de precio de compra y demás y que no sea tan visible este cruce es cambiarle el color a la flecha, que quede menos visible. Puede ser ponerle un gris, por ejemplo. Necesito claro. Para que ese cruce no quede tan feo. ¿Saben cómo se cambia el color? ¿La flecha? Me voy a la cabeza de la flecha hasta que aparezca la mano. Le doy clic derecho y ahí aparece la opción color. Le cambio el color. La puedo poner punteada también. Muy bien. ¿Cuál es el otro gasto? Exacto, operación y mantenimiento. Entonces, pues, como le digo, operación y mantenimiento, por favor. Luego que te cuente cómo es el juego con base solo en esta imagen del modelo, yo no soy capaz. Bueno, es un ejercicio que no te he hecho porque es que tenemos la correspondencia de las reglas que vos nos explicaste y de cómo se llama el modelo. Okay. Pero igual, recapitulemos, ¿cierto? Sí. Recapitulemos. Primero, identificar variables de nivel. Luego, identificar los flujos que alimentan y desocupan esos niveles. Y luego empezar a ver cuáles son las variables que determinan la magnitud de esos flujos. Y luego más hacia atrás, cuáles son las variables que influyen sobre las variables que determinan esos flujos. Perdón. Operación y mantenimiento lo sumamos a los gastos. A los gastos de cada flota. Me falta modificar el flota 2. El flota 3. Pero fíjense que lo hemos construido. Llevamos poco menos de una hora y ya hemos avanzado.
Bastante. Es de sentido común, bueno, claro que estamos apoyados en el juego. Cuando vamos a una situación de la vida real, la cosa no es tan fluida. Pero igual es muy parecido, los principios son los mismos. Identifique, más que ahí la identificación de los niveles, por ejemplo, ya se vuelve más complejo. Bien, entonces, operación y mantenimiento, aquí a gastos de flota 2. Operación y mantenimiento, gastos de flota 2. Entonces tenemos tres fuentes de gastos. Fíjense bien que a gastos de cada flota lleguen tres flechas. Sí, que corresponden a los tres ítems de gastos para cada uno. Es compra de barcos, operación y mantenimiento y gastos por todos. ¿De acuerdo? Verifiquen eso, no tengan por ahí una flecha más cuadrada. O que les falte. Bien. Fíjense que aquí hay una variable que ya en este momento deberíamos introducir, que es cuántos barcos manda cada flota a la costa. Sí, y adentro. ¿Por qué? Porque no, de eso depende cuánto pesca cada una, ¿cierto? Y de ahí depende de la costa y mar adentro. Y de ahí depende también los costos de operación y mantenimiento. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde sería más conveniente? Desde el punto de vista de layout. Los barcos que mandan, cada flota, ¿cuántos barcos manda a la costa? Adentro, costa. Más adentro, son 75. ¿Dónde sería más conveniente ubicarlos? ¿Puede ser aquí, cerca de pesca? ¿O puede ser aquí por operación y mantenimiento? Este es un tema diferente, voy a llevármelo hacia un lado. ¿Cuántos barcos manda cada flota a la costa y cuántos manda más adelante? Que fue separar este tema de lo, ¿cierto?, del efectivo, para que no quede tan apiñuscado. Bien. Ya que abrimos campito, pongámoslo ahí debajo, de, ¿no es cierto?, de pesca mar adentro. Sí, de pesca. Entonces, la pesca mar adentro de cada flota dependerá de barcos enviados. Pongámosle para que quede más resumido. Empecemos por arriba. Lo bajo zoom. ¿Queda más claro así? Vamos a poner esto un poco más arriba. Entonces, vamos a poner aquí, y le puse suma de 75%. Aquí dependerá de barcos. Barcos a costa, como ahora sí, a costa, flota 1, así para la costa flota 2.
¿Pues eso qué es? ¿Cuántos barcos manda a la costa, cierto? Cada flota. Y lo digo para mar adentro, ¿cierto? Lo digo para mar adentro. Barcos a mar adentro. A M va a aparecer frente. Barcos a M A. Flota 1. Flota 2, flota 3. Ya tenemos la variable, podemos llevar copia de esas variables a los gastos de operación y mantenimiento, que van a depender de ese. O sea, vamos de nuevo al tema aquí financiero. Fíjense que aquí en operación y mantenimiento flota 1 yo voy a necesitar cuántos barcos manda a la costa y cuántos barcos manda Marta para dentro de la flota 1, ¿cierto? Entonces tengo que traer una copia de eso, que ya los tengo aquí. Ya. Miremos, operación y mantenimiento flota 1, ¿de qué depende? Los gastos de operación y mantenimiento. ¿De cuántos barcos manda a la costa la flota 1 y cuántos barcos manda para dentro la flota 1? Y eso ya lo tenemos. Entonces acá trae una copia de eso. ¿Y cuál es el costo unitario? Por cada barco. Recordemos que es diferente. El costo unitario cuando van dos a la costa, diferente cuando van a la. Entonces, tenemos. Voy a traer aquí una copia de barcos a costa, flota 1, una parte, y barcos a mar adentro, flota 1, ¿vale? Y en alguna parte deberé poner el costo unitario de operación y mantenimiento. Costo unitario de operación y mantenimiento. ¿Qué sería mi operación? Ah, no son dos, ¿no? De operación. Yo me quedé en precio que estaba. Lo último que recuerdas por la edad que tenía sentido. Sí, precio que estaba. Costa. Vámonos por aquí. Y costo de operación. Ese también es ese costo unitario de operación y mantenimiento, va para cada uno, ¿cierto? Ese costo unitario de operación y mantenimiento va. Es el mismo para todos. Es el mismo para todos. Es que tengo que ubicarlo estratégicamente para mandar flechas de aquí a todos o sacar copias. Hagamos una cosa, te voy a poner una sigla más bien. Es que queda demasiado largo, entonces voy a poner. Voy a cambiar el nombre, a poner pongámosle costo único. OIM. OIM costo. Voy a dar el nombre. Costo UNI OIM para MA.
Por ejemplo, aquí es un PIN. Si usted coloca una sigla y le da miedo que después se les olvide esa sigla, ¿qué significa? Pueden poner un comentario en el programa. ¿Cómo se hace? Como si fuéramos a introducir ecuaciones. Sí, o sea, activamos el comando de ecuaciones. Recuerden que el que dice y igual y que es el cuadrado, que está a la derecha del palma, que dice ecuaciones precisamente. Y bueno, esto que tengo aquí como tan resumido, voy a ponerle la descripción completa. O sea, costo unir OIMMA, ¿qué significa eso? Entonces le doy clic y aquí hay un espacio, fíjense, en este cajón para comentarios. Entonces ahí coloco todo el texto, costo unitario de operación y mantenimiento. De los barcos enviados a la costa. Enviados. Perdón, enviados para adentro. Enviados. Mar adentro. ¿Vale? Listo, ok. Y ahí dice que tiene un error, claro. Y lo cierro. Vuelvo a la mano o al candado o lo que sea. Cuando aproxime el cursor debe aparecer el comentario. El costo unitario. Lo mismo que en una celda de Excel. Costo unitario de operación y mantenimiento de barcos enviados a mar adentro. Oh, ¿tengo 5? ¿Puedo retirarme? Entonces, ahí puedo. Cuando tengo siglas y me da miedo que me olvide qué significa, puedo ponerlo en comentarios. Bien, sigamos. Costo unitario, operación y mantenimiento. Estos dos costos es conveniente, fíjense, los gastos de operación y mantenimiento, dividirlos en operación y mantenimiento costa y operación y mantenimiento para adentro, ¿de acuerdo? Calma, calma. A ver, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué lo hacemos así? Porque cuando voy a hacer después análisis de los resultados, a lo mejor yo quisiera saber cuánto me estoy gastando, ¿cierto? En operación de mantenimiento de la costa y cuánto me estoy gastando en mantenimiento para adentro y no tenerlos revueltos. ¿Vale? Entonces, abramos en operación y mantenimiento o OIM costa OIM MA. Flota 1, flota 2. ¿Me explico? Yo ya no lo cambio. OIM. ¿Dónde estoy? O M costa flota 1. Espérate. Barco de costa. Estamos en la versión sencilla, ¿no? No, no, no. Gracias por recordarme. No nos hemos metido con intereses, arenas. Ah, listo, ya. No hemos gastado la regla de decisión. Listo, otra vez. Flota 1. Oye, M costa. Yo soy 50, sí. Sigue chiquita. Y OIM costa, perdón, OIM más adentro, perdón, O, M, M, A, flota 1. Entonces, operación y mantenimiento será la suma de estos dos. Costa 2. Ok. Y dependerán aquí, barcos a costa. Por el costo unitario de costa y barcos a mar adentro, flota 1 de los dos. Esta será la estructura.
háganlo para las otras dos. Háganlo por su cuenta para las otras dos. Amerita, amerita llegamos. Resulta complejo, ¿no? No. Y el juego es muy sencillo, ¿no? Pues aparece. Jueguito. Bastante reglas, sí. Hasta la versión sencilla tiene bastante reglas. Si nos lo hubieras presentado así, lo hubiéramos entendido en 2 minutos. Pues sí. El próximo lo traemos así. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De dónde? Mientras conceptualmente vayamos avanzando y van entendiendo cada cosa, ¿no? No, cuando Arenas dice, yo creo que... ¿Saben qué podemos hacer? Hacer esto, esta parte de aquí, lo menos de operación y mantenimiento en otra hoja. No. Deje así. Toda esta estructura, hacerla en una hoja diferente y luego traemos una copia de operación y mantenimiento. ¿Ya hiciste todo? No, yo no. Yo sí. ¿Cómo? ¿Puedes hacer otro trabajo? ¿Pueden optar por cualquiera de las dos? No, un trabajo porque yo aquí ya estoy sacando mi nombre. Sí, es que quedan así, pues. Entonces. Pero ojo, no vayan a borrar. Voy a borrar. Todo esto. Costo unitario de la casa. Cuando necesiten borrar variables sombra, nunca lo hagan con el Pac-Man. ¿No? Sí, nos habías avisado. El borrado original. Ah, ya me pasó. Ah, bueno. Y si me pasó, se me perdió una. Valga el ejemplo. Si le llega a pasar, déjame deshacer, pues. Mire, entonces, cuando van a borrar la variable sombra, con la mano señalan, va a suprimir con el teclado y escogen la opción que está por defecto. Por fin ya saqué la segunda. Ahora operación y mantenimiento de la 3. Porque lo vamos a borrar. Como quieran, lo háganlo ahí como lo están haciendo. Yo lo voy a hacer aquí en otra hoja. Para generar otra hoja, voy aquí a View1, dice View1. Y le doy New. Para que no vas a hablar. Entonces aquí ¿qué voy a tener? Recordemos que necesito. Tengo operación y mantenimiento. Oíme, ojo. Bota uno. Operación y mantenimiento, bota dos. Operación y mantenimiento. Fíjense que algo que no puede ser, por ejemplo, las secciones del modelo hacerlas en hojas diferentes. Nosotros en este momento tenemos 3 secciones, ¿de acuerdo? Una sección que podríamos llamar recursos, que es el tema de flota. Otra sección que podríamos llamar operaciones, que es la pesca. Y otra sección financiera. Podrían hacerlo en 3 hojas diferentes y unirlas en una cuarta. Para que queden modelos, queden secciones sencillas de la primera sección. Entonces. Relativamente sencillo. Recordemos que esto depende de OIM costa y OIM para adentro para cada uno. Yo estoy Hello Kitty.
hoy en el Costa. Y lo mismo hoy en el mismo adentro, ¿cierto? Entonces, aquí va. Listo.